de la exposición artística Yakumama. Pues estamos valorando el arte plástico aquí en la ciudad de Huancayo. Y pues Real Plaza abriendo las puertas para poder expresar este arte. Un mensaje de concientizar el uso del agua. Así es que acompáñanos en esta nota que está muy interesante. Encontramos en la ceremonia de inauguración de artistas plásticos de ASAP denominada Yakumama. Nos encontramos con la asistente de marketing de Real Plaza, Katherine. Hola Katherine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación artística, Yakumama? Ya, mira, la importancia de esta exposición tiene que ver con la reflexión que estamos queriendo impartir hacia los participantes, asistentes, sobre la importancia del agua, ¿no? ¿Y a qué se debe el nombre Yakumama? Bueno, esta es una denominación en quechua de la exposición del agua. Estos artistas son miembros de la Asociación de Artistas Plásticos del Centro. Esta exposición va a estar todavía en el centro comercial hasta la primera semana de junio. Durante los fines de semana que vienen vamos a tener la presentación de los artistas haciendo una demostración en vivo de cada pintura, ¿no? Y eso van a estar pintando para que los clientes puedan venir, les van a explicar cuál es el proceso de las pinturas, el significado, el mensaje que ellos quieren difundir. ¿Podrías hacer una invitación a nuestros amigos, a la población de Huancayo, que podría acá visitar la exposición Yakumama? Claro, bueno, invito a todos los participantes, a los clientes del centro comercial, a toda la comunidad, que se acerque y pueda disfrutar de esta exposición, que la verdad es muy importante para todos nosotros, ya que el agua es uno de los elementos principales de nuestra vida. Estamos con Emer Vilcahuamán, uno de los artistas plásticos de ASAP. Hola Emer, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un gusto que vengan a apoyarnos con la entrevista, ¿no? Y para que vengan a conocer la pintura que nosotros, la pintura Huanca, ¿no? Estamos exponiendo sobre el agua, sobre la contaminación. Damos a conocer al público que acá en este lugar, ¿no? Que es el Real Plaza, estamos dando a conocer lo que es la pintura y el conocimiento sobre el agua, ¿no? La contaminación, la expresión que uno puede dar. Tratamos de cultivar, ¿no? Y expresar lo que uno quiere hacer y a veces lo que quiere cultivar, ¿no? Venga a conocer lo bello que es un cuadro, ¿no? Y que vean cuánto uno artista trabaja para que enseñe a las personas y culturice al huancaíno, ¿no? Nos encontramos con Trilsi Carguayanqui, la segunda artista. ¡Hola, Trilsi! ¿Cómo está? Buenas tardes. Hace más o menos casi 10 años atrás que ya estoy exponiendo diferentes tipos de obras en diferentes técnicas. Les invito a todos a pasar acá por Real Plaza, darles una vistita acá para que puedan ver un poco la expresión de cada uno de los artistas en esta exposición y también que se animen ustedes, ¿no?, a pintar, porque es algo muy bueno para todo ser humano. Nos encontramos con uno de los espectadores, con William Payano. ¿Qué tal, William? ¿Qué te pareció esta exposición? La exposición está excelente. La obra de arte que te ha impactado más, que te haya gustado más. Acá, pues, como poblador huancaíno, el arte que me ha impactado más es el de allá arriba, el de la abuelita, ¿no? Cargando abriendo el caño para que salga agua. Eso me recuerda bastante a mi mamá, porque cuando éramos niños, pues, las tuberías eran de esa manera, ¿no? Ahora abres el caño y hay agua, pero a full. Los invitamos, pues, para que puedan venir y ver este bello arte, estas pinturas, y también que tomen un poco más de conciencia sobre el uso del agua.